Buenas noches. Los Palacios y Villafranca también se suma a una Semana Santa sin procesiones. Así lo anunciaba a través de un comunicado el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, cuyo presidente, José Sánchez Barrios, se reunía en la tarde del pasado sábado en la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca con el director espiritual del Consejo, don Diego Pérez Ojeda, junto con los hermanos mayores de las Hermandades de Penitencia de los Palacios y el delegado municipal de festejos del Ayuntamiento, Juan Manuel Bernal Cecilia. Una decisión tomada tras la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Esto claro que duele, esto no se ha vivido desde el año 33, según dice la historia. No se ha vivido la suspensión de una Semana Santa. Y los que la vivimos, de verdad, pues nos duele mucho. Estamos pasando un mal momento. Le pido disculpas si en algo tuviéramos la culpa. Es que el Consejo haya tenido que tomar todas estas decisiones, junto con los hermanos mayores que no dejan de formar parte del Consejo también, y dejar de sacar las procesiones a la calle, después de la ilusión de los niños, de todos los cofrades. Es una cosa pues muy dura para los que sentimos estas cosas. La verdad, esperemos que esto no vuelva a ocurrir y que sobre todo esto que estamos pasando se pase bien y con el riesgo de poca vida. Bueno, pues desde la Hermandad de la Borriquita ha sido una decisión más que justificada y necesaria para parar la reproducción de los contagios del COVID-19. Pandemia que ha situado al país en un estado de alarma, por lo que era totalmente inviable celebrar la Semana Santa en los Palacios de Villafranca 2020. Por supuesto, una decisión más que acertada por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de los Palacios de Villafranca. Todos sabíamos que se iba a suspender porque España está pasando un momento crítico, aunque lo más profundo de nuestro corazón todos teníamos esperanza de que esta pandemia pasara lo antes posible y así poder celebrar la Semana Santa 2020. Pero la situación de este año no ha podido ser y el año que viene pues volveremos con más fuerza que nunca. Ahora mismo la vida de la hermandad está completamente parada, algunas llamadas vía telefónica para cancelar algunos pedidos, para llegar a acuerdos con banda y demás, pero prácticamente está muy parada. Está siendo una cuaresma muy diferente, sin noches de montaje de pasos, ni repartos de papeleta de sitio, ni montajes de altar insignia, sin lugar a duda una cuaresma que quedará marcada en la historia. Para los cofrades, imagino que estará siendo dura, porque nos llevamos todo un año preparando y esperando esta semana y este año la viviremos desde la penitencia más profunda de cada uno en su corazón. Ahora mismo no me quiero imaginar cómo estaré el Domingo de Ramos cuando llegue, pero sí, lo pienso y sin duda alguna pues se me parte el alma. Desde la Hermandad de la Borriquita y en nombre de nuestra hermana mayor, doña Dolores Pérez Arguero, y toda su Junta de Gobierno, pues me gustaría lanzar un mensaje a todos los hermanos y cofrades en general. Hermanos, es lo que nos ha tocado vivir. Tenemos que ser fuertes y crecernos ante las adversidades. Por supuesto, tenemos que celebrar la Semana Santa, aunque este año no tengamos desfiles procesionales. El año que viene, si Dios quiere, saldremos a la calle y disfrutaremos doblemente. Tenemos que seguir sonando todo el año entero y demostrando nuestro amor a Cristo y su Santísima Madre. Fe y esperanza, cofrades. En el seno de nuestra hermandad, pues la verdad es que con pena, desesperanza, pues porque la verdad no entraba en los cálculos lo que iba a ocurrir, aunque día a día estábamos viendo que corría muchísimo peligro nuestra Semana Santa. Y la verdad con resignación, como no puede ser de otra manera. Trabajamos la hermandad y su Junta de Gobierno trabaja, se desvive y también, pues como decíamos en programas anteriores, pues lo hacemos todo por nuestra hermandad, pero también tanto por el martes como el Jueves Santo. A partir de ahí, como he dicho antes, pues nada, remontar el vuelo un poco y pensar siempre en positivo, que las cosas no ocurren por cualquier manera. Y a partir de ahí, pues pensar en la Semana Santa, si Dios quiere, la del año que viene, y poco más. Desde nuestra hermandad y toda su Junta de Gobierno, pues lanzamos a toda la sociedad y naturalmente a todos nuestros hermanos, pues un mensaje de paz, de optimismo, de esperanza, de remedio para cuanto lo que ha sucedido. A partir de aquí, pues como no puede ser menos,
pues a todos los hermanos de nuestra hermandad y a todo el mundo cristiano, pues le ofrecemos, una vez pasados los días hechos y la situación hecha, pues visitar a nuestros sagrados titulares, que naturalmente tendrán la capilla de par en par para todo el que los quiera visitar. A partir de aquí, pues nada, un abrazo fraternal en Cristo y su bendita madre, y que todo se solucione y vaya todo a bien. Hombre, se lleva raro, se lleva extraño. No, ya no solo en la hermandad, sino me refiero a la sociedad en general, y desde el seno de la hermandad, pues extraño, pero al mismo tiempo responsable, no venir al templo, venir a lo mínimo, como yo por ejemplo estoy haciendo ahora mismo para mandar ese mensaje. Los preparativos sería ahora mismo una ebullición, ¿no?, una vorágine de preparación de despedir papeletas de sitio, que comenzábamos, si mal no recuerdo, hablo de memoria, el día 27 o el día 25 de este mes. Tema de, en fin, de mudas, de los últimos ensayos, del almuerzo de convivencia con los costaleros, eso está, lo está echando uno de menos. Mira, hace 5 siglos o 6 empezaron las estaciones de penitencia, como todos sabemos, a la Cruz del Campo, en Vía Crucis, después vinieron los penitentes, después vinieron los pasos, así. Estamos hablando de 500, 600 años atrás que ha habido cofradía. Ahí en la actualidad, gracias a Dios, y seguramente secula a seculorum, por los siglos de los siglos, seguirá habiendo estaciones de penitencia. No es el problema no realizar la estación de penitencia en el 2020, el problema está en que falte gente para realizar la estación de penitencia del 2021. Y para que eso no ocurra tenemos que ser responsables, nosotros mismos y los demás. Yo le pido encarecidamente a mis hermanos, al pueblo en general, pero a los hermanos de la Hermandad del Gran Poder en particular, que el Viernes Santo del año 2021, cuando se abren las puertas de la Capilla del Urora a las 7:30 de la mañana, que no me cabe ninguna duda que si somos responsables así será, tenemos que estar todos, desde la Cruz de Guía hasta la última penitente o penitente que acompañe al paso de palio o al último músico. Tenemos que estar todos, y eso es lo importante, pero además de estar todos, con salud. Y a la gente que iba a vestir de morado, y a la gente que iba a vestir con la túnica merino blanca y morada, la capa y el antifaz, los costaleros, penitentes, acólitos, todos los que íbamos a participar en la estación de penitencia del Viernes Santo, más personas pequeñitas del tramo infantil, más el pueblo en general, no pasa nada. En el año 2021, el Viernes Santo de 2021, vendrá, porque tiene que venir, porque cada día que pasa es un día menos que nos quitamos a esta tremenda, pues, desgracia que estamos viviendo. Pero tenemos que estar aquí, y para estar aquí tenemos que cuidarnos y cuidar de los demás. Bueno, estos días llevamos casi desde que empezó esto, lo veníamos viendo desde hace ya 2 o 3 semanas que esto pintaba mal, ¿no? Y lo hemos estado gestionando lo mejor posible, ¿no? Para la hermandad ha sido duro, igual que para todos los hermanos y para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ha sido por el tema del virus, ha sido una cosa que se va de nuestras posibilidades, ¿no? De nuestra fuerza, ¿no? Y entonces pues lo hemos estado gestionando bastante bien. Muchos nervios, muchas reuniones, porque claro, había un trabajo eso atrás de todo el año, y entonces pues la Junta de Gobierno ha estado trabajando ahora estas 2 semanas muy duras. Hemos tenido bastantes reuniones, consejos, a ver de qué forma se gestionaba algo mejor todo el tema este. Y ha sido bastante duro porque tampoco queríamos adelantarnos a los acontecimientos, ¿no? Siempre hemos estado esperando un comunicado oficial, ¿no? Lo cual sabíamos todos que la cosa pintaba mal, ¿no? Pero bueno, hasta que no ha llegado el comunicado oficial, que fue el sábado pasado, si no recuerdo mal, que tuvimos reunión, pues entonces ya las hermandades conjuntamente pues decidimos de no hacer la estación de penitencia este año, ¿no? Porque por encima de todo está la salud de las personas, ¿no? Por otra parte, en la parte económica no hay que mirarse en este momento, ¿no? Porque claro, ahí había canula flores, anula cera, banda, no hay derecho a salida, no hay nada, entonces hay unos gastos eso, ¿no? Pero bueno, la parte económica es lo menos importante aquí, ¿no? Aquí lo importante es la salud de las personas, ¿no? Y creo que ha sido duro, pero bueno, después del comunicado oficial y del gobierno del ministro de Sanidad y todo esto, pues, del arzobispado, pues la mejor solución ha sido esta, ¿no?
De todas maneras, pues las imágenes están aquí, ¿no? Cuando pase todo esto, pues aquí estaremos para seguir luchando por todo esto, ¿no? Desde la Hermandad Servita queremos darle las gracias a todos los hermanos. Han estado ahí en lo alto preguntando, hay mucha gente haciendo ropas nuevas y darle las gracias por su apoyo y por... Ellos han aceptado bien la decisión de la hermandad, ¿no? Que en este caso ha sido conjunta, ¿no? De todas las hermandades, ¿no? Ellos han aceptado bien y porque, claro, volvemos a decir que es por el bien de la hermandad. Entonces, desearle lo mejor para esta cuaresma, que recen los dolores de María todos los días durante esta cuaresma y que la Semana Santa está. La Semana Santa existe y no se anula. La Semana Santa, el Jueves Santo va a ser Jueves Santo, el Viernes Santo va a ser Viernes Santo, Domingo de Ramos. Lo único que pasa es que no se procesiona con los pasos, ¿no? Pero bueno, la Semana Santa está, ¿no? Que dentro de nuestras casas, pues que recemos y pidamos por todos los sanitarios, guardias civiles, policías, todo el mundo, camioneros, todos los que traen los productos más necesarios y desearle suerte para el año que viene a todos y que esto pase pronto y que la Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo Medio esté aquí, que lo recibirá ustedes a todos los hermanos con las puertas abiertas cuando esto pase y aquí estaremos para... Y seguimos luchando, la hermandad seguimos luchando. Seguimos, desde ahora estamos preparando la Semana Santa del año que viene. Pues ciertamente era algo que ya se veía venir porque, dada la situación y además pues ya suspendida la Semana Santa de Sevilla, bueno, hay que hacer una precisión. No se suspende la Semana Santa, se suspenden los desfiles procesionales y las estaciones de penitencia que el obispo ha dispensado, porque por regla los hermanos están obligados como culto a la estación de penitencia, igual como los cristianos estamos obligados a ir misa los domingos y también hemos sido dispensados en vistas a esta particular y singular circunstancia, ¿no? Pues es realmente una verdadera pena, ya así lo dejaba entrever el arzobispo y el alcalde en esas declaraciones que hicieron en la suspensión de la Semana Santa de Sevilla, que nosotros podemos perfectamente trasladar a nuestra Semana Santa. Es una pena en el sentido emotivo, en el sentido religioso, en el sentido económico, en el sentido emocional, pues sí, pero este año nos toca vivir la Semana Santa de esta manera, vivirla con interioridad y vivirla solidariamente con todos aquellos que están padeciendo esta lacra, ¿no? Esta epidemia. El arzobispo decretó en su momento el cierre de, vamos, la suspensión de las misas públicas. Los sacerdotes seguimos celebrando privadamente la misa, porque además con la intención de ofrecerla para que cese la epidemia y por todos los enfermos, incluso por los difuntos que ya ha habido. Entonces tenemos esta misión sobrenatural de seguir celebrando la Eucaristía, que para los creyentes tiene un valor infinito, ¿no? En el sentido de poder poner en manos de Dios pues toda esta problemática y en manos de Él está la solución de todos estos problemas. Entonces celebramos privadamente. Los fieles están dispensados, como he dicho antes, del precepto dominical de oír misa los domingos mientras dure esta situación, los cofrades de la estación de penitencia, pero esto no quita que podamos aprovechar también los creyentes este tiempo de reclusión, diríamos, para vivir estos misterios. Primero la cuaresma, no sabemos después lo que va a pasar, vamos, la Semana Santa, por lo que se está entreveyendo, no solo ya en el tema de los desfiles procesionales, sino también en el tema de la celebración pública de los cultos propios de la Iglesia en estos días, parece que también están en peligro, ¿no? El tema de hacerlo públicamente, con concurrencia pública de fieles. No obstante, igual que celebramos privadamente la Eucaristía, pues es probablemente, supongo, ya el arzobispo, cuando pasen estos 15 días que tenemos ahora mismo y que donde estamos pendientes de qué es lo que va a pasar, porque estamos ahora mismo en esta inestabilidad de no saber ni siquiera a mediano plazo lo que podemos decidir, pero supongo que a final de mes saldrá algún tipo de disposición para ver cómo se realizan los sagrados oficios de Semana Santa, si públicamente, con un aforo limitado o privadamente. No obstante, siempre tendremos el recurso de acudir a los medios de comunicación,
se retransmite en las emisoras nacionales, como todos sabemos, la misa diariamente, particularmente en la emisora en la 13, después los domingos también en la emisora nacional, en la segunda también está la misa, y supongo que con los sagrados oficios, llegado el caso de que no puedan ser públicos, con los sagrados oficios ocurrirá lo mismo, pues se retransmitirán, ¿no? Y lo suyo será seguir desde el domicilio, unirse espiritualmente, pues, y además con la facilidad que nos dan ahora los medios, pues siguiendo los sagrados oficios y viviendo la espiritualidad propia de la Semana Santa, que algo tan, vamos, son los días más importantes para el creyente en el año, los más importantes en cuanto a la fe, ¿no? Los más importantes. Por eso yo creo que ningún cristiano debe desaprovechar la ocasión. Tenemos lecturas espirituales, tenemos los medios que ahora mismo pues están circulando toda clase de recursos, de oración, de vía crucis, de lecturas espirituales, y después pues incluso la retransmisión, ¿no?, por la televisión. Nosotros vamos a intentar, no lo digo que lo podamos conseguir, pero estamos viendo la posibilidad de la misa privada retransmitirla en el canal directo de YouTube, la nuestra, la de la parroquia, pero no lo digo porque estamos ahora mismo viendo la cuestión técnica, ¿no?, de poderlo hacer. Estamos en ello. Para concluir, don Diego, hay muchos que se preguntan a través de las redes sociales e incluso no sé si parece ser que lo puede barajar o pensar la archidiócesis de Sevilla una procesión magna de acción de gracia cuando todo esto finalice. Bueno, eso es una cosa que yo he visto también hace pocos días, ¿no? Esa idea me ha sorprendido. Bueno, no lo sé, es algo, una decisión, no la toma exclusivamente el Consejo de Hermandades, ni el de Sevilla, ni el de ningún sitio, sino que eso tiene que ser con expresa aprobación y autorización de la autoridad eclesiástica, en este caso del señor arzobispo. No lo sé, no puedo decirte ni que sí ni que no. Lo que sí me aventuro un poco a decir es que nunca tomemos una solemne procesión de acción de gracia para con el objetivo de poder decir, resarcirnos de lo que antes no hemos podido hacer o de buscar un tema económico, ¿no? Realmente, si se juzga que es oportuno espiritualmente y desde la fe hacer una procesión de acción de gracias, pues se hará, pero no por otro motivo, ¿verdad?, por ninguna otra motivación, pienso. Pues el sabor que nos queda como ayuntamiento y en la reunión que mantuvimos los hermanos mayores, el presidente del consejo y el director espiritual del consejo, don Diego, pues fue una reunión dura, pero a la vez fue fácil porque había poco de qué hablar, había poco que tratar, poco que discutir, sino más que nada el consenso, el ir todos a una, el remar todos en la misma dirección y que creo que es una decisión pues que todo el mundo entiende porque había poco que decidir en ese momento. Y como a nivel económico, pues la Semana Santa a nivel social mueve tanto, pues es difícil, es duro, vamos a atravesar unos momentos difíciles, pero bueno, con la esperanza, la fe de que todo esto se solucionará de la mejor manera posible y que Semana Santa hay todos los años, este año la viviremos de forma más espiritual, más sencilla, más interna cada persona en su domicilio, pero que estoy seguro de que somos fuertes como pueblo, como lo que representa nuestro escudo, la unión, y la verdad pues que con la esperanza y la fe de que hay un futuro mucho mejor. Y bueno, pues a los ciudadanos y a los palaciegos pues pedirles y que sean responsables en estos días que tan duros que estamos atravesando. Nosotros a nivel ayuntamiento, a nivel administración, tenemos que seguir con trabajos diarios, pero la ciudadanía tiene que parar, tiene que quedarse en sus casas, tiene que poner nuestro granito de arena para evitar que el contagio se propague lo más rápidamente posible y pedirle a los ciudadanos eso, que sean responsables, que en este caso hablamos de Semana Santa, pero hay muchos más eventos que se han tenido que suspender por las circunstancias
y que no pasa nada, que habrá más años, habrá más eventos, más actividades, volveremos y recuperaremos la normalidad y en esos momentos pues celebraremos y estaremos aún más unidos como pueblo para afrontar un futuro mucho mejor del que ahora mismo pues nos toca vivir, pero con eso, como he dicho antes, con la esperanza y la fe de que saldremos adelante. Jugado ustedes con él. Adelante un poquito. Bueno. Ahí, caza la calle, ahí, caza la calle. Eso es artista. Bien, Castillo, bien, Guido. Thank you.
Es el azul. La vida y en la muerte, todo de Dios será. Vamos a parar tiempo aquí en la puerta de la Aurora, ¿eh? Foto a la izquierda adelante. No hay bulla, Romana, no hay bulla. Venga, que está para nosotros, ¿eh? Poco a poco la primera, Domini. Mirando. Un poquito el paso, Edu, por favor. A derecha adelante.
Con una Semana Santa sin procesiones y la suspensión de actos, cultos y eventos, el programa La Chicota da por finalizada esta temporada prevista para dentro de 2 semanas. Hoy nos queremos despedir con el último videoclip publicado hace unos días por el grupo palaciego Esencia Flamenca y su marcha adaptada titulada Siempre la Esperanza. Gracias a todas las hermandades y a sus juntas de gobierno, así como a la Talayuela, por su buena predisposición para la grabación de este programa cofrade de Televisión Los Palacios, La Chicota. Nos vemos en la próxima Cuaresma.